Señor Putin, ya ni la friega. 28% de aumento en el precio del gas en la zona metropolitana de Guadalajara. Y nosotros ni Rusia conocemos, ni Ucrania conocemos. Es más, puedo apostar que ni en Rusia ni en Ucrania ha subido el gas 28% comparándolo con el año pasado. Vean estos gráficos para que vean, es tremendo la situación del gas. Tanto en los tanques de 30 kilos como en el gas estacionario, comparándonos con el año pasado, 28%, casi 29%, bueno ya, 30% de aumento. 30% de aumento. Acuérdense que la inflación fue de menos de 8%. ¿Cuál es el maldito pretexto para que suba así el gas? ¿Cuál es el maldito pretexto para que suba así el gas? Ni el gas bienestar funciona. Y aquí en Jalisco hay gas, gas, gas bienestar, gas, gas, gas bienestar. Señoras y señores, esto es un robo. Nos vamos a tener que bañar con agua fría, comer ensaladas, porque el gas está peor que nunca. ¿Y cuál es la maldita explicación? Ninguna. De esto no se explica nada. De esto no se dice nada. Además, sí hay en la zona metropolitana un gasolinazo. Pero esto del gas ya sobrepasa cualquier imaginación. No tienen la culpa los ucranianos y no tienen la culpa los rusos. ¿Quién tiene la culpa? La tiene el sistema en el que estamos viviendo, donde todos los precios suben. Ya está la gente contenta y decir, no, pues es que tenemos la gasolina más barata del mundo y pago más. Tenemos el gas más barato del mundo y pago más. Pues no. No estoy de acuerdo en pagar 30% más del gas, nada más porque se les pegue la gana. Y no hay nadie que reclame, no hay nadie que diga nada, no hay nadie que exija resultados, que exija que no tengamos la canasta básica hasta acá. Tenemos una inflación por encima de la guerra y por encima de cualquier cosa. ¡Ya no podemos con esto! ¿Qué va a pasar con los precios del maldito limón, de la lechuga, de la cebolla, de la gasolina, del jitomate y los salarios hasta el suelo? El gas 28% más. ¿Cómo es posible que lo permitamos? ¡Ahí les voy!